egresada de la carrera de Letras de la UAS, Citlali Aguilar Sánchez, nos recomienda interesantes lecturas para enriquecer nuestras vidas. Hoy les quiero recomendar un libro de ensayo de Haruki Murakami, escritor japonés. Les quiero recomendar De qué hablo cuando hablo de correr. Este es uno de mis libros favoritos por antonomasia, que a diferencia pues de las novelas de Murakami me parece que tiene una calidad pues particular, ¿no? Yo a Murakami lo conocí por su novela pues más famosa, que es Tokyo Blues, en la que básicamente pues nos relata la historia de un joven, de un adolescente, que pues por medio de una canción de los Beatles empieza a reflexionar y a recordar ciertas pasajes de su vida, y bueno, pues hacemos un recorrido con él por la ciudad, por algunas comunidades o algunos sitios pues de Japón, y pues de la cultura japonesa, de su comida, de sus costumbres, etcétera. Pero básicamente pues es una novela un poco de iniciación, ¿no? Que nos recuerda incluso al Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger, ¿no? Que también pues es la historia de un adolescente que recorre Nueva York y que va disertando sobre el amor y la amistad y la familia y todos estos valores. Pues en el caso de Murakami es algo similar, ¿no? En Tokyo Blues pues nos hace también reencontrarnos con con esas crisis que creo que todos tuvimos durante la juventud más tierna. Pero en el caso particular de este ensayo De qué hablo cuando hablo de correr, pues encontramos al Murakami como tal, ¿no? Al escritor, a la persona, a su personalidad, a su vivencia, dado que Haruki Murakami pues es maratonista, ¿no? Y en este ensayo pues realmente nos encontramos con él de frente a frente. El título hace, digamos, mención o está ligado pues a De qué hablo cuando hablo de amor de Raymond Carver, ¿no? Este libro de cuentos maravillosos. Pero en el caso de Murakami, pues él básicamente nos narra sus travesías a través de esta actividad que él desarrolla de manera disciplinada, de manera ordenada desde hace muchísimos años, de cómo empezó a correr y cómo fue que se convirtió en una actividad pues diaria, ¿no? En su vida, o de algo cotidiano, ¿no? Y no solo nos habla pues de correr en sí, sino de las lecturas, de la música, de la comida, de la ropa, de las experiencias que están ligadas pues a esta actividad suya, ¿no? A este ejercicio diario que él realiza. En el caso particular de qué hablo cuando hablo de correr, pues encontramos a la vivencia como tal, pero totalmente ligada a la escritura, ¿no? A la vida diaria, al desarrollo de las habilidades humanas cotidianas, ¿no? Pero en las palabras de Murakami. Este es un libro de ensayos en el que encontramos, o en el que vamos paso a paso con el autor a través de las carreteras, de los recorridos maratónicos, de los paisajes, de, digamos, esas experiencias casi paranormales que hacen que un maratonista o alguien que corre larguísimas distancias pues sea quien es, ¿no? Incluso hay un pasaje extraordinario en el que Murakami nos relata un ultramaratón en el que él participó, que como sabemos un ultramaratón son 100 kilómetros, ¿no? Pues se te van prácticamente un día corriendo, ¿no? Entonces, la epítome de esta actividad pues puede ser un ultramaratón, pero también a nivel psíquico, mental, emocional, sentimental, pues Murakami llega a una revelación, ¿no? Una gran epifanía, y nosotros con él, ¿no? De su lado, de su mano. En ese sentido, pues es un ensayo extraordinario, y para todos aquellos que quieran iniciarse en este género literario, pues sin duda este tiene que ser el punto de partida, ¿no? Yo soy Citlali Aguilar y nos vemos en la siguiente recomendación literaria.